En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, después de acercarnos un poco a la persona de Tomás, Fray Tomás de Aquino, vamos a mirar en esta sesión, con la ayuda de Dios, cuál era el ambiente en el que él vivía, es decir, cómo se formaba la gente en aquella época, qué era la orden dominicana en aquella época, y ¿cuál es el lugar que él encuentra dentro de la orden? Debe tenerse en cuenta que estamos en plena Edad Media. ¿Y qué es la Edad Media? Pues un periodo muy largo, de cerca de 1000 años. Típicamente se le da comienzo, se habla de su comienzo con la caída de Roma en la segunda mitad del siglo V, año 476, creo. Y desde ahí hasta la caída de la Roma de Oriente, es decir, Constantinopla, a manos de los otomanos, en 1453. Durante esos 1000 años, ¿qué características culturales son principales? Pues al desaparecer una autoridad y un sistema de gobierno central y una administración central, que era lo que ofrecía el Imperio Romano, lo que adquiere relevancia es la Iglesia. Realmente la Iglesia Católica es la única institución que tiene presencia en tantos lugares y que conserva algo de unidad. Esta presencia de la Iglesia Católica se nota fundamentalmente a través de dos instituciones. Una son los obispados y otra son los monasterios. Los obispados muchas veces tienen que cumplir una función civil. Los obispos tienen no solamente funciones religiosas, sino que en muchos casos son un polo de civilización y de cierto orden dentro de la sociedad. Y luego los monasterios, que se convierten no solamente en lugares de oración, que es lo obvio, sino también en lugares de cultura, incluso de cierta tecnología. En la elaboración de productos, en la agricultura, en la ganadería, los monasterios van adelante. Podemos decir que son la vanguardia. La mayor parte de los monasterios en Occidente, en lo que hoy es Europa, la mayor parte de ellos son monasterios benedictinos. Siguen pues la regla de San Benito, una regla que enfatiza los aspectos de la laboriosidad y de la oración, como dice el lema, ¿no? Ora et labora. No enfatiza tanto los aspectos ascéticos, penitenciales, aunque los tiene. Y para los estándares nuestros, no resultaría fácil. Para muchos de nosotros no resultaría fácil seguir la regla de San Benito como está originalmente, porque incluye, pues, bastantes oraciones a distintas horas del día y de la noche y algunos elementos penitenciales que también son de tener en cuenta, pero comparado con la disciplina del monaquismo oriental, particularmente con el monaquismo de los padres del desierto,
Los monasterios benedictinos tenían un énfasis diferente. Sobre todo estos monasterios hacen énfasis en la vida comunitaria, también llamada cenobítica. La palabra cenobio hace referencia a una vida que se comparte, koiné bios. De ahí viene cenobio, koiné bios, vida compartida, vida comunitaria. La vida comunitaria significa también una estabilidad y significa una oportunidad de distribuir distintas tareas, con lo cual los monasterios llegan a ser en algunos casos verdaderas poblaciones, como pueblos, aldeas. Algunos monjes se especializan en temas del campo, otros en carpintería, otros, por ejemplo, en temas de los cueros, los zapatos, la ropa. Y todo ese orden del monasterio es una referencia y es una escuela para los habitantes de los lugares. Hace años tuve oportunidad de visitar un monasterio, no exactamente benedictino, el monasterio de Poblet, aquí en España. Eso es en la región de Cataluña. Y este monasterio, que ahora estoy dudando, por favor, me corrige alguna si tiene certeza, me parece que es trapense, monasterio de Poblet. Es una construcción bastante amplia, y uno recorre el monasterio, fueron muy amables los monjes, con un sacerdote amigo y este servidor que estábamos ahí, y nos permitieron recorrer bastante el monasterio, y uno ve las distintas dependencias, es como una aldea, como un pueblito. Eso tiene de todo. Entonces la iglesia tiene una gran relevancia en la Edad Media. Muchos autores recientes están recuperando el sentido luminoso de la Edad Media, porque durante mucho tiempo se hablaba solamente mal de la Edad Media, como una etapa oscura, como el tiempo oscurantista. Y evidentemente se utilizaba esa expresión para denigrar de la Iglesia Católica, claro, porque la Iglesia, pues, fue una presencia muy visible y de mucho liderazgo en todo ese tiempo. El hecho de que estuviera presente la Iglesia también significa que el latín tiene también bastante relevancia. Y mucho después de que terminara oficialmente la Edad Media, el latín sigue siendo de gran importancia. De hecho, el latín sirve como una especie de lengua común, o como dicen, lengua franca, como una lengua común en toda Europa, de manera que los intelectuales, todavía en los siglos XVII, XVIII, XIX, sabían mucho latín, tanto que podían comunicarse en latín. La obra de Newton, la obra principal de Newton, Isaac Newton, lleva título en latín, Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Principios matemáticos de la filosofía natural, y la filosofía natural es una manera de referirse a lo que hoy llamaríamos física. O sea que Newton escribía en latín, y así muchos otros. Estoy leyendo una biografía muy buena del filósofo Immanuel Kant, y estoy impresionado de la cantidad de latín, también estudiaban griego y hebreo, que era común en la población de él, una población del noreste de la antigua Prusia. Hoy esa región pues corresponde a Alemania, Polonia, lo que era Prusia.
Y estudiaban 5 o 6 días a la semana, estudiaban latín. Eso habla de un impacto inmenso de la iglesia. Ese impacto de la iglesia creció especialmente con la figura de Carlomagno. La primera conversión masiva de un pueblo hacia la iglesia católica en el occidente, es decir, en Europa, se da en el terreno de los francos, Carlomagno y su gente, sus pueblos. De ahí viene pues el imperio carolingio. Por eso también se habla de Francia como la hija mayor o la primogénita de la iglesia. Esta presencia de un rey que es explícitamente católico y que entra en una relación muy peculiar con la iglesia, porque protege a la iglesia por una parte, pero por otra parte gana una cierta autoridad moral, una unidad ética y una unidad pedagógica. A esa alianza es la que conocemos como el Sacro Imperio Romano-Germánico. Ese es el mundo medieval, mundo marcado por la presencia de la iglesia, por la acción de la iglesia en muchos niveles, intelectuales, culturales, incluso, como hemos dicho, civiles y políticos. Esta presencia masiva de la iglesia también indica que estamos hablando de una sociedad orientada fundamentalmente hacia lo sobrenatural, hacia la eternidad, lo cual explica la enorme importancia y el impacto de una obra como la Divina Comedia de Dante Alighieri, una obra que abre ante los ojos de sus lectores el mundo de la eternidad, del más allá, el purgatorio, el infierno, la gloria. Porque allá está el corazón, allá está la mirada de la Edad Media. Esto nos indica que cuando Santo Tomás trata de escribir para la eternidad, no estaba haciendo algo tan completamente excepcional. De algún modo el espíritu de la época iba hacia allá. Iba hacia la eternidad. Los monjes benedictinos en la época de Tomás tenían una gran relevancia, pero había también otras comunidades monásticas masculinas y poco a poco pues iba creciendo también comunidades femeninas. Ya había benedictinas, por supuesto. Nuestro padre Santo Domingo pues funda primero las monjas en Prulla, 1205. La amiga y discípula de San Francisco, Clara, pues funda esta comunidad de las damas pobres, que nosotros llamamos clarisas. Pero había también otras reformas de los benedictinos, como por ejemplo los cistercienses, los trapenses. Ahora estoy pensando que Poblet era más bien cisterciense, no trapense. Sí, sí está correcto, ¿no? Cisterciense. Entonces, ese era el mundo, ese es el mundo en el que nace Tomás. La economía de la época es una economía feudal. Un feudo es un terreno que tiene unos servidores, unos siervos, y tiene un señor feudal. Estos señores feudales económicamente pues viven de sus terrenos y de sus siervos, del trabajo de ellos, pero se unen por grupos, los señores feudales se unen bajo la autoridad de reyes, y encima de esa pequeña pirámide social está el emperador. Como es de esperar, porque así es la naturaleza humana, pues hubo emperadores bastante dóciles, bastante piadosos, pero también hubo emperadores
bastante opuestos y en situación de mucha tensión con la iglesia. Tomás nace a comienzos del siglo XIII, bueno, primera mitad, 1225. Y hay otro fenómeno que tenemos que mencionar ahí, y es la evolución de la enseñanza. La enseñanza propia de las escuelas catedralicias y las escuelas monásticas tiene una evolución en las universidades. A finales del siglo XI y sobre todo a comienzos del XII, la fecha exacta no la tengo, se funda la Universidad de París. Teniendo en cuenta lo que significaba Francia para la Iglesia, la Universidad de París se constituye casi desde el principio como en el corazón palpitante de la intelectualidad católica. La Universidad de París tiene básicamente como dos ramas. Una rama es la Facultad de las Artes Liberales y otra rama es la de la Teología. La filosofía no existe propiamente como un estudio independiente, pero sí se estudia filosofía. Esa es la Universidad de París, no es la única universidad. Aquí en España nace pronto la Universidad de Palencia, donde estudia también Santo Domingo. A comienzos del siglo XIV vemos que ya existe la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, que son universidades que nacen con un sello católico, con un sello cristiano completamente. Una excepción es la Universidad de Bolonia en Italia. En Bolonia, ya en el siglo XIII, hay un movimiento bastante fuerte que es como una especie de pre-renacimiento. El interés de aquellos fundadores de la Universidad de Bolonia no es, en primer lugar, religioso. De hecho, no es nada religioso. Ellos lo que quieren es recuperar los estudios de derecho, fundamentalmente apoyándose en el antiguo derecho romano. Y la Universidad de Bolonia nace con esa orientación. Estudiar derecho y conectar con la Edad Antigua. Ese conectar con la Edad Antigua va a ser el lema del Renacimiento. Por eso hablo de una especie de pre-renacimiento en Bolonia. El Renacimiento se llama así porque los hombres de aquella época, es decir, estamos hablando de finales del siglo XV, segunda mitad del siglo XV, los hombres de aquella época querían conectar con lo que había sucedido 1000 años atrás. Son ellos los que inician la leyenda de la Edad Media, y la llaman así, Edad Media, porque es como una edad intermedia entre la gloriosa antigüedad, en buena parte engrandecida por la imaginación de ellos, entre la gloriosa antigüedad y su propio tiempo. Entonces el esquema de los renacentistas es que tenemos la antigüedad, hay un bache profundo y oscuro, que por eso lo llaman la Edad Media, el tiempo intermedio, y después ahora viene el renacer, ahora está renaciendo. Renaciendo la literatura, renaciendo el derecho. A todo ese movimiento renacentista se le puede encontrar origen en algo que se suele llamar el giro antropológico y que tiene su expresión en el arte y tiene expresión en la literatura. Y tiene expresión también en la organización de la sociedad. Así, por ejemplo, en el arte se perfeccionan las técnicas de visualización en tres dimensiones, toda la ciencia, la perspectiva.
hombres como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, pero el primero es Leonardo da Vinci, estudian mucho la anatomía del ser humano. Y estudian la anatomía en función de la pintura. Porque evidentemente la forma que debe tener un cuerpo, pues corresponde a cómo es ese cuerpo, en músculos y huesos. Con el Renacimiento, el cuerpo humano va a tener un lugar central. Hay que mostrar al cuerpo. En la Edad Media, pues esto no se veía de esa manera. La Edad Media, como dijimos, estaba mucho más centrada en los valores de la virtud y en la búsqueda de una eternidad bienaventurada. Pero a nosotros nos corresponde el tiempo de Tomás, entonces volvamos al tiempo de Tomás. ¿Qué era lo que se estudiaba? Se empezaba por unos estudios básicos que corresponderían un poco, podríamos decir, a lo que es la escuela elemental y tal vez la media vocacional, algo así. Y el título que se le daba a esos estudios era Trivium y Quadrivium. De ahí surge la idea de siete artes liberales. Trivium quiere decir tres vías. Y Quadrivium, cuatro vías. Tres y cuatro, siete. Siete artes liberales. Esas artes liberales habían surgido por ahí a partir del siglo VI. Cuando claramente están en decaída las escuelas clásicas. ¿Cuáles son las escuelas clásicas de la antigüedad? Pues la Academia de Platón, que duró casi 1000 años, o el Liceo de Aristóteles, que tiene un revivir, también hasta cierto punto los estudios de los neoplatónicos. Todas esas escuelas que pertenecían al mundo griego y romano entran en crisis, colapsan con la caída del Imperio Romano. Pero la gente tiene que estudiar. Entonces, ¿qué estudian? Las artes liberales, Trivium y Quadrivium. ¿Qué se estudiaba en el Trivium? El Trivium estudiaba gramática, retórica y dialéctica. Es decir, todo tiene que ver con hablar, con la comunicación, con leer y escribir. La gramática estudia la lengua. La retórica estudia cómo persuadir. Y la dialéctica estudia cómo discutir. La dialéctica va a ser bastante importante en la Edad Media, especialmente a partir de un autor llamado Pedro Abelardo, que no hay que confundirlo con Pedro Lombardo. Entonces, en el Trivium se aprendía a leer, a escribir, a hablar, a persuadir, a argumentar. Todo tiene que ver con el lenguaje y la comunicación. Ese era el Trivium. El Quadrivium, que también se llamaba el estudio de las artes reales, incluía muchos números: aritmética, geometría, astronomía y música. En la geometría, por ejemplo, se estudiaban los elementos de Euclides. En la aritmética, pues lo básico de llevar cuentas. La astronomía era bien importante porque había un poco en el ambiente bastante creencia en el impacto que los astros tienen
en la vida de las personas. Santo Tomás estudia ese tema y toma una postura muy sabia. Él dice, básicamente, que no tenemos certeza de qué tanto puede influir el movimiento de los cielos en nosotros, pero que de todas maneras sí hay un espacio para la libertad humana. La música era pues muy importante, especialmente en términos eclesiásticos. Entonces, ¿qué era lo que estudiaba la gente en estas artes liberales? Algunos profundizarían más que otros. Gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. ¿Por qué se las llamaba artes liberales? Los romanos utilizaban la palabra liberi, que significa libres, liberi, para referirse a sus hijos. ¿Por qué? Porque en las casas de los romanos, de muchísimos romanos, había esclavos. Entonces, había que distinguir y había que señalar todo el tiempo la diferencia entre los hijos del paterfamilias, los hijos de casa, que son los liberi, los libres, y los otros pues son esclavos, porque el hijo de un esclavo es esclavo. Entonces, las artes liberales, ¿a qué se refieren? Son las artes de los liberi, liberorum, las artes de los hijos libres, es decir, lo que podía estudiar un ciudadano romano. De ahí viene esa expresión. Las artes liberales. Y esa sistematización, ¿de dónde viene? Pues viene de una obra que se llama Las Instituciones, escrita por Casiodoro, un discípulo de Boecio, el filósofo. Las instituciones. Bueno, esa era la formación que tenía la gente. Antes de hacer esos estudios, ¿qué hizo Tomás? Tomás fue llevado por la familia a donde los benedictinos, a que se formara, a que tuviera la mejor formación. Sin duda siguió un itinerario parecido a este, pero con un énfasis bastante claro en la religión, en la fe. Concretamente se dice que Tomás aprendió a leer en el libro de los Salmos. Su formación fue estuvo completamente vinculada a la vida consagrada, a la vida religiosa, al ambiente eclesiástico. La familia, según dicen todas las biografías, tenía intereses, llamémoslos políticos, con el niño Tomás. Veían que era bien inteligente, que podía ascender dentro de la carrera eclesiástica y que no sería nada raro que llegara a ser abad. Abad en Montecassino. ¿Por qué querían que fuera abad? No era solamente tema de honores, sino que la paz en aquellos tiempos dependía mucho de parentescos y de alianzas. Entonces la familia de los Aquino, que era una familia que había adquirido, tenía raíces nobles y además había adquirido cierta relevancia, quería tener una paz y prosperidad asegurada, y para eso lo mejor era que el abad de Montecassino sea un Aquino. Eso viene bien, eso cae bien. Pero Tomás, como sabemos, queda fascinado por el carisma de una orden que estaba en ese momento casi recién fundada. En 1215, Santo Domingo funda la Orden de Predicadores. Tomás nace 10 años después. Cuando Tomás nace,
Que también hay duda de si fue 1224 o 25, pero la fecha más probable parece ser el 25. Nuestro padre fundador, Santo Domingo, tenía apenas 4 años de fallecido. El carisma se vivía con intensidad, con alegría, con fuerza. La orden estaba creciendo a un ritmo que nos deja totalmente asombrados. Recordemos que se dice del sucesor de Santo Domingo, es decir, del Beato Jordán, se dice que él mismo le dio el hábito a más de 1000 novicios. Se fundaban conventos en muchos lugares de Europa. Todas esas fundaciones de conventos llenaron de predicación y llenaron de luz muchos lugares. Hay que destacar especialmente todos estos conventos de la orilla del río Rin, porque de ahí va a venir una escuela mística, la mística renana, con hombres como Juan Taulero, Enrique Seuse, el maestro Eckhart. Estos místicos eran sucesores en el siglo XIV de un gran maestro que fue mayor que Tomás y murió después de Tomás. Por supuesto, estoy hablando de Alberto Magno. Alberto Magno dejó en la orden abiertos 2 cauces muy fecundos, amplios y bellos. El cauce de la teología, que tuvo su gran representante en Santo Tomás, nadie lo discute, y luego el cauce de la mística, que va a florecer en esta, en estos frailes del siglo XIV, como los que ya he mencionado. Tomás, pues, queda fascinado con el carisma de la orden, porque estudia, pero también predica. O como diría el mismo Tomás, arde e ilumina. Y por eso, aquel que se considera lema de nuestra orden, contemplar y dar a los demás lo contemplado. Tomás entra en la orden entonces, una orden que tenía menos de 30 años de fundada. Ya sabemos que hubo gran oposición de la familia. La mamá particularmente se opone. La señora es de armas tomar. Encierra a Tomás en una propiedad de la familia, una especie de castillo. Pero ella trata de utilizar recursos tanto de amenaza como de persuasión. La verdad es que ella no se opone a que él sea religioso, pero le parece que entrar a ese experimento, a esos frailes mendicantes, está completamente por fuera de los horizontes de la familia. Entonces no hay que agravar más de la cuenta el tiempo en que Tomás estuvo preso, porque es que lo secuestraron. ¿Cómo lo secuestraron? Pues resulta que los frailes se movían a distintos lugares, y en muchos de esos caminos tenían prácticamente que dormir en descampado, sin mayor protección. Los hermanos hicieron toda una labor de inteligencia y espionaje, sabían por dónde iban el grupo de frailes y literalmente por la fuerza se lo sustrajeron del grupo y lo llevaron a ese lugar donde había buena alimentación, él tenía cierta libertad de movimiento.
Estaba en prisión domiciliaria con relativa libertad. Era tanta la libertad, esto hay que abonárselo a la mamá, que Juan, que me parece que era Juan Teutónico, tenía autorización de ir a hablar con Tomás. O sea, Tomás no quedó completamente desconectado de la orden durante ese tiempo. La mamá quería combinar una acción fuerte, usted no sale de esta casa, con una acción blanda. Fíjese que aquí lo queremos, lo respetamos, apreciamos lo que usted es. Si quiere venir su amigo, el loco es esto, el fraile ese. Si quiere venir, puede hablar con usted. Luego, pues hubo un momento ahí desafortunado que no tuvo que ver con la mamá, sino con alguno de los hermanos, hasta donde yo entiendo, que fue lo de tratar de meter una mujer ahí para ver qué iba a hacer él. ¿Qué tanto tiene eso de leyenda? Es difícil saberlo. Pero lo que sí consta a todos los que lo conocieron es que era un hombre, como ya lo hemos dicho varias veces, de una gran pureza. Finalmente él sale escapado, se fuga. Él diría, si a mí me secuestraron, yo me fugo. Ahí se soluciona el problema. Y entonces se fugó y realmente la familia ya se rindió. ¿Qué hizo? Entonces Tomás, pues siguió adelante con sus estudios, pero muy pronto la orden se dio cuenta del portento de inteligencia que tenía este hombre y lo ponen a estudiar con Alberto. Alberto no es más conocido porque la luz de Tomás lo eclipsa. Pero Alberto era un hombre muy grande, él también escribió una Suma Teológica. Y después de un tiempo con Alberto, pues es enviado a la Universidad de París. El gran centro intelectual de la época. Ya hemos dicho que en la Universidad de París había la parte de las artes liberales y había la parte de la teología. ¿Cómo se estudiaba la teología? ¿Qué era estudiar teología en el siglo XIII? Es lo que queremos responder ahora. Entonces, la teología consistía básicamente en dos cosas. O dos y media, tal vez. Primero, había que leer la Biblia. Y segundo, había que estudiar un manual. Pero normalmente, después de leer la Biblia, que ya vamos a ver cómo se leía, después de leer la Biblia, había que hacer un ejercicio que era explicarla. A los que hacían ese ejercicio, se les llamaba lectores. Bueno, ¿qué Biblia se leía? Se le veía la Vulgata, la traducción al latín de San Jerónimo. Y normalmente lo que se hacía era estudiar la Biblia con la glosa. Tal vez hemos visto fotos, o yo no sé si habremos visto ejemplares de cómo eran esas Biblias. Tú piensa en hojas grandes que tienen en la mitad del texto bíblico como en un rectángulo adentro y alrededor, a uno y otro lado, abundantísimas notas. Entonces, ¿qué era estudiar Biblia en aquella época? Era entrar en contacto con el texto sagrado. Ellos leían, o sea, había un docente que leía el texto
y leía lo que estaba en la glosa. Los estudiantes tomaban apuntes, así como las monjas de la federación. Me han dicho, di que están tomando apuntes. Que se sepa. Los libros eran carísimos y tardaba muchos años en escribirse una Biblia. Entonces no era que cada estudiante tuviera una Biblia, sino que había una Biblia que era la que usaba el profesor, que tenía el texto y la glosa. ¿La glosa qué era? Notas, explicaciones, complementos, aclaraciones del texto bíblico en el pedazo que aparece ahí. Entonces, Génesis capítulo 1 aparecía el texto, y era una maravilla que esta gente lograba acomodar en unos márgenes amplísimos, acomodaban pues interpretaciones y notas. Esa era la Biblia. ¿Y qué hacían los estudiantes? Los estudiantes probablemente tenían acceso a Biblias más sencillas, sin glosa, probablemente, no lo sé. Pero sobre todo lo que tenían que hacer era tomar muchos apuntes, porque ellos no iban a encontrar fácilmente el dinero para comprarse una Biblia con todas las notas. Duraban 2 años leyendo la Biblia. Hay una edición que yo leí y grabé, y eso se llama La Biblia en 365 días. Es solamente el texto bíblico con unas poquitas oraciones para cada día. Les estoy contando esto porque la duración promedio de esos programas, son como una especie de podcast que hice, la duración promedio de esos programas es de 25 minutos. Pero son 25 minutos todos los días, absolutamente todos los días. Probablemente estos estudiantes tenían clases 6 días a la semana, probablemente. Pero eso quiere decir que si uno lee 30 minutos de Biblia, de lunes a sábado, todos los lunes a sábado de un año, alcanza a leer la Biblia completa. No es demasiado tiempo tampoco, sabiendo que eso era lo que estudiaban, eso era lo que hacían. Eso significa que dedicaban la mayor parte del tiempo a las explicaciones adicionales, porque duraban 2 años en eso. Ese curso lo hizo Tomás. ¿Y qué era lo que se aprendía en esa glosa? Algunas aclaraciones al texto bíblico, y sobre todo se aprendía cómo interpretar. Gran parte de esa interpretación era alegórica y era moral. Eso duraba 2 años. Después de terminar esos 2 años, algunos estudiantes, no todos, pero uno de esos fue Tomás, tenían que ser lectores, o sea, ahora pasaban de ser estudiantes a ser lectores. ¿Y qué quiere decir lector? Lector es el que lee. Eran ellos los que leían la Biblia. Esta tradición estaba bastante firme en la orden, porque fíjate que dice uno de los primeros capítulos de nuestra orden, refiriéndose a los frailes: no se funde convento sin lector y sin cantor. Lector. Se utilizaba el tema, el título de lector, para el animador de la vida intelectual en el convento. O sea que esto de ser lector tenía ya una cierta relevancia, una cierta presencia. Entonces Tomás estudió con los benedictinos, rudimentos. Luego hizo trivium y quadrivium. Luego estudió Biblia, de la manera que hemos dicho.
Luego fue lector de Biblia. Conocían mucho la escritura. Uno de mis profesores de Biblia, que de hecho acompañó todos mis años de formación básica, Padre Germán Correa, le escuché quejarse varias veces sobre cómo nosotros hoy en la iglesia hablamos mucho de la Biblia, pero dejamos que hable poco la Biblia. Estos medievales se iban al texto y lo leían y lo comentaban. Tenían un conocimiento muy amplio de la Biblia. O sea que, en aquella idea de que los medievales prescindían de la escritura o que no había presencia de la escritura, es falso de toda falsedad. Mentira. La verdad es que sí estudiaban mucha Biblia y se familiarizaban con todas esas historias, las conocían muy bien. Los profetas, Pentateuco, libros sapienciales, Nuevo Testamento, lo conocían muy bien. Mucho más los que eran lectores, como Tomás. Pero después de eso había que estudiar las sentencias de Pedro Lombardo. Esto requiere otra explicación. ¿Qué eran las sentencias? Sentencia significa aquí una frase, pero las frases no eran de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo fue un recopilador y un organizador. Él recopiló y organizó. Esto es muy bonito. Cuando se estudia la historia de la teología, pues tiene un lugar importantísimo Pedro Lombardo. La teología de la Iglesia brota de la Sagrada Escritura. Pero después de la Sagrada Escritura, nosotros tenemos la labor de los padres de la Iglesia, muy especialmente San Agustín. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno se encuentra con un libro absolutamente brillante, inspirador? Pues es muy natural que uno empiece a subrayar o empiece a sacar como frases. Esa es la idea. Entonces, ya desde la época de los padres de la Iglesia, empiezan a surgir colecciones de frases. Y esas colecciones de frases son colecciones de sentencias. Muchas veces tiene que habernos sucedido que, por ejemplo, uno en el oficio de lectura, uno escucha un determinado texto y hay frases tan hermosas, pensamientos tan bellos, que uno quiere como sacarlos aparte. Hay muchísimos sermones de San Agustín o comentarios a los Salmos o tratados de San Agustín sobre el Evangelio de Juan. Eso es una hermosura. En la Cuaresma de este año, yo publiqué, para cada día de Cuaresma, publiqué una pequeña frase de los tratados de San Agustín sobre el Evangelio de Juan. Hay tantas cosas tan luminosas. Por ejemplo, una frase que uno puede recordar de él: Juan era la voz y Cristo la palabra. Eso tiene uno para una mañana de meditación con esa frase. Entonces la gente creyente y piadosa, y muy especialmente los monjes, hacían colecciones de frases. Esas son sentencias. Pues Pedro Lombardo
Fue un sacerdote que se puso en la tarea de recopilar sentencias. Decenas, luego centenares, luego miles y miles de sentencias. Y dijo, hay que ponerle orden a esto. ¿Cómo ordenar esas sentencias? Bueno, pues tomemos frases sobre Dios, frases sobre Cristo, frases sobre los sacramentos, frases sobre María. Pero ¿cuántos temas nos van a salir? Entonces él organizó esas sentencias en cuatro libros. In quatuor libros sentenciarum. Los libros de las sentencias de Pedro Lombardo, cuatro. Luego, cada libro se divide en distinciones. Entonces vamos a tomar como grandes secciones. Nosotros diríamos sección 1, sección 2. Él utilizaba la palabra distinciones. Vamos a poner aquí primera distinción, segunda distinción. Luego las distinciones se dividían en capítulos y los capítulos en capítulos más pequeños y los capítulos más pequeños así, era como un árbol. Para estudiar todo, todo, todo lo que se sabe sobre Dios. Fíjate que es como volver a la Biblia, pero desde un ángulo temático. Los profetas anunciaron a Cristo, los evangelistas nos hablan de Cristo, los padres de la iglesia predicaron de Cristo. Entonces tomemos todo lo de Cristo y pongámoslo por orden. La encarnación, la infancia, el bautismo y así con todo. Yo no sé si ustedes habrán visto... Hay ediciones de los libros de las sentencias. Son libros gruesos. Cuatro libros gruesos. Y había que estudiar esos libros. Tomás, por supuesto, hizo ese estudio, porque ese era el estudio propio de la teología. Pero él iba estudiando y él iba pensando, esto se puede mejorar. Esto se puede enseñar mejor. Ahí nace el proyecto de la Suma Teológica. Esto se puede estudiar mejor. Uy, claro que sí. ¿Qué era lo que le molestaba a Tomás? Tomás quería que un buen estudio teológico tuviera tres características. Primero, que fuera completo, que ningún tema importante se quede por fuera. Segundo, evitar las repeticiones. Y tercero, que llevara un orden lógico. Eso es lo que él llamaba estudiar el tema secundum rem. Es decir, según el asunto, según la lógica interna. Tomás estudia las sentencias. Y así como había lector bíblico, que prácticamente lo que hacía era eso, leer la glosa, leer, leer y leer, pues también había un lector de sentencias. El lector de sentencias ya tenía que tener un dominio bastante grande del tema. Ese estudio era muy intenso, era largo. Yo he entrado en las sentencias de Pedro Lombardo. Dios mío, eso es muy pesado. Ya las sentencias de Pedro Lombardo tienen una estructura que a uno, pues que conoce la suma, se le asemeja. El estudio de argumentos, la exposición de autoridades, etc. Eso estudió Tomás. Y después se graduó de ese estudio y empezó a enseñar teología. Pero aquí hay que hacer una anotación importante. ¿Qué tipo de teología había llegado, o qué tipo de método teológico había llegado a la Universidad de París?
Porque lo que estamos haciendo ahora es un estudio de cuál fue el ambiente donde él se movió. ¿Cómo eran las cosas en ese tiempo? Universidad de París, entonces. Hay que tener en cuenta que esto de las sentencias no siempre es una recopilación como el que va por un campo espigando florecitas, esta me gustó, esta también está bonita, sino que a veces están de pelea las florecitas. Porque a veces se encuentran frases que son como diferentes unas de otras. Por ejemplo, considere esta pregunta, que no aparece tanto en los padres que yo sepa, pero que es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo de la encarnación? Eso lo estudia Santo Tomás en la tercera parte de la Suma. La tercera parte de la Suma empieza con la Cristología. ¿Cuál es el motivo de la encarnación? Entonces, uno puede decir, el motivo de la encarnación es para reparar el pecado. Esa es la respuesta dominicana típica, para reparar el pecado. Es decir, hay un propósito de redención. Pero hay otra teoría que dice que la encarnación no tiene en primer lugar una relación con el pecado, sino con el deseo infinitamente compasivo de Dios de llevarnos a plena comunión con Él. Dicho de otra manera, si tú tomas a un profesor de teología dominico y pones a su lado a un profesor de teología franciscano, a ambos les haces esta pregunta. En el hipotético caso de que no hubiera habido pecado original, hubiera habido encarnación, el dominico, si es fiel a sus raíces, dirá, estimo que no. Ya había una vida en gracia antes del pecado original, no hubiera sido necesaria la encarnación. La encarnación es para reparación. Es fruto, tiene un fruto de reparación, de restauración. Si le preguntas al franciscano, se pone a llorar de devoción. Y dice, sí, sí hubiera habido encarnación. Aunque no hubiera habido pecado, hubiera habido encarnación. A tanto llega la piedad de mi Señor, que Él, para llevarnos a plena comunión con Él, se hubiera hecho uno de nosotros. Hay una tensión en esas dos respuestas. Hay una tensión. Otro ejemplo. En la Eucaristía, el pan se convierte en cuerpo de Cristo. Todo el mundo de acuerdo. Los católicos. ¿Queda algo de pan o no queda pan con la transubstanciación? Respuesta católica, no queda nada de pan. Toda la sustancia del pan, toda se convierte en cuerpo de Cristo. Si le preguntas a un luterano, te dice, el pan queda, y queda Cristo. Por eso los luteranos hablan de consubstanciación. Nosotros hablamos de transubstanciación. Bueno, ¿y qué es lo esencial en la transubstanciación? ¿La invocación del Espíritu o las palabras que dice el sacerdote? El criterio de los padres orientales va más por el Espíritu Santo.
Nosotros conservamos algo de esa, digamos, de esa manera de ver las cosas. Nosotros conservamos algo de eso en el hecho de que nos arrodillamos cuando se hace la epíclesis, cuando se invoca el Espíritu Santo. Para los ortodoxos, ese es momento, ese es el momento fundamental. Y las palabras, pues las palabras acompañan la epíclesis, pero lo fundamental es la epíclesis. Para nosotros, la transubstanciación está relacionada con las palabras. Admitimos, claro, que se hace invocación del Espíritu, pero la transubstanciación está relacionada con las palabras. ¿Qué se deduce de ahí? Que si tú lees distintos padres de la Iglesia, te encuentras algunos elementos de conflicto. No están de acuerdo 100% en todo. ¿El Espíritu Santo procede solo del Padre o procede del Padre y del Hijo? Entonces hay discusión ahí. Con respecto a la Santísima Virgen, ¿hubo algún tipo de defecto en ella? Para la gran mayoría, no. Pero hay un eminente padre de la Iglesia que deja ver una especie de imperfección, no tanto pecado, como que no llega a pecado, pero sí una especie de imperfección en María. Ese padre de la Iglesia, que espero que no lo dejen de querer, es San Juan Crisóstomo. Parece que una de las razones por las que Juan Crisóstomo habla así de María, que es algo que uno le da pesar, es porque en aquella época, en la zona de Constantinopla, había una herejía de unas mujeres que, adivinen qué, practicaban una especie de sacerdocio femenino desde esas épocas, Dios mío. Estas mujeres, que debo aclarar que no hablaban alemán, estas mujeres hablaban de María, y eso lo han dicho varios grupos a lo largo de los siglos, el sacerdocio de María. Este Papa ha sido muy insistente en que María es más importante que los apóstoles y María no es ninguna sacerdotisa. Eso lo ha dicho el Papa Francisco en comunión con toda la tradición. Pero ha habido gente que tiene eso. Hay una señora, por ejemplo, en esta comunidad que yo acompaño en Familia Espiritual allá en Colombia, hay una señora que ella habla mucho. Yo la mantengo así bajo vigilancia, porque ella habla mucho de la bendición de María. Y ella asegura haber tenido algunas experiencias místicas con María. Es una mujer muy piadosa, muy buena, muy comprensiva, muy generosa. Ella asegura haber tenido algunas experiencias con María. Y ella habla de la bendición de María. Todavía no la hemos denunciado al arzobispado. Pero, fíjate que ella está a dos o tres pasos de la secta esta de Juan Crisóstomo. Pero luego uno se pone a pensar y uno dice, bueno, pero es que es trágico hablar de la bendición de María. No, no es trágico. De hecho, se puede pensar que en efecto, pues esto lo han dicho grandes santos, ¿no? Nadie está más interesado en el crecimiento de Cristo en nosotros que María. O sea, hay una voluntad en María, porque ella no ha perdido su voluntad por estar en la eternidad. Hay una voluntad en María, y esa voluntad de María
quiere nuestra conversión y quiere nuestra santificación. Y si yo me encontrara con ella, pues ella me bendeciría. Pero ya la expresión bendición de María, ya hay algo ahí que potencialmente podría torcerse. No creo que esté torcido en el caso de esta querida amiga, que además es supremamente generosa orando por los sacerdotes. Y ella no busca ninguna relevancia, es una mujer muy humilde, misionera, generosa, ha sufrido mucho. Y ella está convencida de que hay una bendición especial de María, y ella quiere ser una expresión de la bendición de María para la gente. Yo creo que se puede entender bien. Entonces parece que en la época de Juan Crisóstomo había todo un movimiento que no era con humildad, sino con cierta arrogancia. Y usted sabe que donde va apareciendo la arrogancia y el ego, pues uno se va dando cuenta que menos de Dios hay ahí. ¿Por qué hemos llegado a hablar de esta señora y de la bendición de María? Por Juan Crisóstomo. El mismo Tomás, cuando habla de la Inmaculada, él habla de la Inmaculada, o sea, cuando él habla de María, de la santificación de María, de acuerdo con la ciencia del tiempo en el que él vivió. Que ese es uno de los puntos que tenemos que hablar, de los límites de Tomás. Eso también hay que hablarlo. Entonces Tomás, lo mismo que los demás teólogos, pues tiene que tomar posturas. Y los padres de la iglesia toman posturas en distintas formas. Por ejemplo, piense esto. Lo que sucedió con la formación del vocabulario cristológico. En Cristo había una hipóstasis o dos hipóstasis. Pues la teología actual lo dice claramente, en Cristo solo hay una hipóstasis o persona, que es la persona del Verbo, pero hay dos naturalezas. Sin embargo, San Cirilo de Alejandría utilizaba una terminología diferente. Porque San Cirilo utilizaba la palabra hipóstasis como nosotros utilizamos la palabra naturaleza. Todo esto es para decir que las sentencias de los padres no siempre coinciden en todo. Entonces, por allá en el siglo XII surgió un sacerdote llamado Pedro Abelardo, famoso por este tema de dialéctica que voy a mencionar ahora, y famoso por una obra que él escribió que se llama Historia de mis calamidades. Historia calamitatum mearum. Y las calamidades de él son básicamente que se enamoró de una mujer. O sea, él no dijo que la mujer fuera una calamidad, sino que es una calamidad lo que le sucedió a él con ese amor apasionado. Esa mujer se llamaba Eloísa. Entonces al hombre se le complicó enormemente la vida con su relación con Eloísa. Bueno, eso fue un desastre. Pero este hombre, quitando la parte de la anécdota biográfica, este hombre tenía una gran preocupación por eso que estamos mencionando, de que las enseñanzas de los padres no siempre coinciden. Entonces él dijo, necesitamos un método para resolver esto. Y él habló del método del sic et non. En latín no existe una palabra para decir sí, no existe el adverbio de afirmación. En latín se utilizan sobre todo dos expresiones para decir sí. Se dice sic, que literalmente significa así. Por ejemplo, tú me dices algo y yo te respondo sic, quiere decir así, así como tú dices. Eso es el sic. La expresión non significa
Pues no, es el adverbio de negación. La otra palabra que se utiliza en latín para afirmar es la palabra utique, que significa algo así como ciertamente. Utique, que acaba en Q-U-E. Entonces, Pedro Abelardo, que tuvo su gran opositor en San Bernardo de Claraval, Pedro Abelardo dijo: necesitamos un método. Y ese método para resolver estas cosas es el método dialéctico. Acuérdate que dijimos que una de las tres materias del Trivium era la dialéctica, porque son gramática, retórica y dialéctica. Entonces él quería aplicar la dialéctica, con la característica de que la dialéctica de Pedro Abelardo era una dialéctica básicamente racional. Eso escandalizaba hasta el punto de la indignación a San Bernardo de Claraval. Porque San Bernardo sentía que esto era juzgar de las cosas divinas con las solas luces de la razón humana. Lo cierto es que más allá del disgusto de Bernardo, esta característica de la argumentación sí entró en las universidades, y concretamente en la Universidad de París. Y en el ambiente donde vivió Santo Tomás, la discusión era muy importante, muy importante. A eso se le llamaba una cuestión disputada. Y en la Universidad de París se celebraban públicamente las cuestiones disputadas. ¿En qué consistía una cuestión disputada? Pues era un evento académico, se reunía mucha gente, de estudiantes y de profesores, y había dos contendientes. Era como un boxeo espiritual. ¿Tú qué sostienes? Yo sostengo que la encarnación es reparación y que si no hubiera habido pecado, no hay encarnación. En esta esquina tenemos al que dice que si no hay pecado, no hay encarnación. ¿Y usted qué dice? Yo digo que la encarnación estuvo desde el principio en el plan de Dios. Bueno, discutan. Entonces este dice, el otro le responde, y así. Esa era una cuestión disputada. A ver, ¿usted qué dice, por ejemplo? Me basta tomar el texto del credo. Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó. Ahí está demostrado. ¿Y usted qué dice? ¿Qué responde usted a eso? Yo respondo que la Biblia enseña que el demonio es envidioso y que la envidia del demonio se debe fundamentalmente a la unión plena entre Dios y el hombre. Porque Dios tenía pensado desde el principio hacerse hombre, no hacerse ángel. Y la rebelión de los ángeles sucede por envidia. Porque Dios quiere hacerse hombre, Dios no quiso hacerse ángel. Entonces el designio de la encarnación es anterior a la creación misma del hombre. Eso dice el de este lado. ¿Y usted qué le responde a eso? Así funcionaban las cuestiones disputadas. Yo no voy a contar aquí el final de la discusión para que usted no pueda dormir. Así se hacía teología ahí. Entonces Tomás vive el fervor de una comunidad, de una orden nueva, la orden dominicana, y al mismo tiempo vive el ejercicio racional de aprender a argumentar.
Él se da cuenta que las sentencias de Pedro Lombardo no son suficientes. ¿Por qué? Porque Tomás quería tres cosas de un manual de teología. Nosotros lo llamaríamos un manual. Tiene que ser completo, sin repeticiones y con un orden lógico. Y eso no cumple las sentencias de Pedro Lombardo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer otro tipo de escritura, otro tipo de obra. ¿Cómo se llamaban esa clase de obras en la época? Sumas. La palabra suma no está relacionada ahí con el verbo sumar. No es sumar y sumar conocimientos. El sumum de algo es la parte más alta de algo. La suma es como lo más alto. Como lo más alto. Summa theologiae. Una suma de teología. Pero ya había otros que habían escrito sumas. Ya os he dicho que San Alberto Magno hizo también una suma. Me parece que este hombre, Alejandro de Ales, también hizo otra suma. Había varias sumas. Entonces Tomás hace una suma. El propósito de la suma teológica no es resolver los problemas de teología. El propósito es poner al día a la gente. Por eso cada artículo cuenta lo que se está discutiendo. Los artículos en Tomás de Aquino tienen esa estructura. ¿Qué es lo que se ha dicho sobre este tema? Hay otras opiniones contrarias, por eso dice, videtur quod, parece que, sed contra est, da otros argumentos, luego toma postura, responde o dicendum, y luego responde a las objeciones. Así funciona la suma. Cada artículo es la respuesta a una pregunta específica. Aquí lo que hay que responder es tal cosa. Es un mosaico. ¿Recuerdas el mosaico? Es un mosaico. Cada artículo que Tomás escribía era poner una piedrecita en su sitio y otra piedrecita en su sitio. Que vayan quedando ahí. Las piedrecitas, que vaya quedando el mosaico. Esa es la manera de él hacer teología. Además de las cuestiones disputadas, también existían otros ejercicios académicos en la Universidad de París, el gran centro académico, sin duda alguna. Eran las cuestiones llamadas quodlibetales. ¿Qué significa quodlibetal? Quiere decir libres, lo que surge, cuestiones libres, y ahí surgen todo tipo de preguntas. Entonces Tomás daba clases, fundamentalmente exponiendo las sentencias de Pedro Lombardo, predicaba también, hay predicaciones de él, escribía, avanzaba en sus sumas, participaba de las cuestiones disputadas, de las cuestiones quodlibetales. Él hacía su ejercicio intelectual muy intenso. Nos falta mencionar un último elemento, que es la parte filosófica y que fue muy polémica. Concretamente sobre Aristóteles. ¿Por qué fue tan complicado el tema con Aristóteles, o mejor dicho, con los escritos de Aristóteles y con las interpretaciones aristotélicas o interpretaciones de las obras de Aristóteles? ¿Por qué fue tan difícil eso? Básicamente, porque las grandes respuestas que tiene nuestra fe
son también respuestas que Aristóteles tiene, pero sin Dios, y sin Biblia, y sin iglesia. Entonces, si nos preguntamos si el mundo es eterno, Aristóteles tiene una respuesta. Si nos preguntamos en qué consiste vivir bien, Aristóteles tiene una respuesta. Si nos preguntamos si sobrevivimos a la muerte, Aristóteles tiene una respuesta. Si nos preguntamos cómo se debe organizar la sociedad, Aristóteles tiene una respuesta. Aristóteles es uno de los teóricos más grandes que ha tenido la humanidad. Tiene teorías para todo. Teorías sobre cómo es el ser humano, qué es la felicidad, cómo se debe vivir, cómo es el universo, cómo es el ser. Y una persona que habla sobre el ser es una persona que habla sobre todo. Y si habla sobre el ser y no habla sobre la creación, estamos en problemas. Vamos a dedicar una sesión que será densa, pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda, porque tenemos que hablar de Aristóteles y tenemos que hablar de qué es lo que hace Tomás con Aristóteles. Había una gran resistencia en el clero parisino, había una gran resistencia. Y algunos pronunciamientos de la iglesia decían, mejor no se metan con Aristóteles, dejen a Aristóteles quieto. ¿Qué es tanta leedera de Aristóteles? ¿Quietos con Aristóteles? A ver, recojan los libros de Aristóteles. Y sin embargo, Alberto Magno, pues leía y estudiaba los libros de Aristóteles, incluyendo la física y la metafísica. Algunos libros de Aristóteles no eran tan polémicos, básicamente los libros que tienen que ver con la lógica. Es decir, la formación de conceptos, la formación de argumentos y los temas de retórica. Hay unas obras de Aristóteles, dos obras de Aristóteles que se llaman Sobre la interpretación. Periermeneias, dice en griego, de interpretación en latín. Esos libros que eran así como generales, como Aprender a pensar, ahí no había tanta polémica. Pero los libros de metafísica, por ejemplo, oye, este hombre tiene una teoría sobre el ser, tiene una teoría sobre el universo, y no tiene nada que ver con el Génesis, y no tiene nada que ver con Dios. Entonces no necesitamos de Dios. Ese era el miedo que había en la iglesia. Que si se propagaba la enseñanza de Aristóteles, entonces se iba a perder el mensaje cristiano. Primero Alberto y luego Tomás asumen ese reto. Y a partir de ese desafío, pues llegan a comentarios. Entonces, ¿cuáles son las obras de Tomás? Bueno, ya que estamos en lo de Aristóteles, comentarios a obras de Aristóteles. Comenta mucho, muchos. El que dije en algún momento de Chelo Edmundo, el libro de la metafísica, el libro de la ética, la herramienta intelectual de Tomás con respecto a Aristóteles no es escondamos a Aristóteles. La herramienta intelectual de Tomás es estudiemos y comentemos a Aristóteles para ver en qué está acertado y en qué no. Eso es lo que propone Tomás. Entonces tiene todos estos comentarios a obras de Aristóteles. Me parece que comenta también de generaciones, de corrupciones. Ese es todo un bloque de obras de Santo Tomás. Hay otro bloque de obras de Tomás que son los comentarios bíblicos. Por una parte está la Catena Áurea, que no es un comentario de él, sino una recopilación. Es como un estudio de sentencias.
centenares y centenares de frases de los padres comentando los evangelios. Esa es la catena áurea. Pero no es una obra de él como tal, él es el recopilador y organizador. Luego tenemos comentarios, tenemos un comentario a San Mateo y tenemos un comentario a San Juan. Tenemos comentarios a varias cartas de San Pablo. Carta a los Romanos, carta a los Corintios, tiene varios comentarios. Tiene comentario a los Salmos y alguna otra obra de los sapienciales, tiene varios comentarios bíblicos. Entonces, un grupo es comentarios aristotélicos, otro grupo es comentarios bíblicos. Luego tenemos los ejercicios académicos, las cuestiones cuodlibetales y las cuestiones disputadas. La más famosa y la más densa y probablemente la más importante de todas las cuestiones disputadas es un libro en sí mismo. Es la cuestión disputada de Veritate, sobre la verdad. El estudio de Tomás sobre la verdad, absolutamente precioso. Absolutamente precioso. Luego, después de los ejercicios académicos, pues ya tenemos que hablar de las sumas. Tenemos la suma contra gentiles. ¿Por qué se llama así? No es contra ellos, no es contra las personas, sino podríamos decir es contra el paganismo. Es un manual en realidad, un manual, una presentación de la fe para aquellos que no admiten la Biblia. Es una argumentación de la fe católica, tiene una característica casi apologética, para hacerlo ante aquellos que no creen en la Sagrada Escritura. Esos son los libros de la Suma contra Gentiles. Y luego, pues tenemos la Suma Teológica. Además de eso, hay algunas oraciones y textos litúrgicos. Teniendo en cuenta que yo soy más viejo que Santo Tomás, eso impresiona. Eso impresiona porque el hombre muere de unos 49 años y todo lo que les he dicho lo escribió, pues obviamente, en ese tiempo. Eso es mucho trabajar. Bueno, esa era la presentación que quería hacerles. Ese es el ambiente de Tomás, la Edad Media, la Orden, la Universidad. Digamos que nos hemos paseado por ese tiempo, hemos ubicado en su tiempo a Tomás. A partir de nuestra próxima clase, tendremos que abordar temas. Algunos de esos temas son más cercanos y algunos de esos temas son más arduos y en cierto sentido más áridos. Pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda, no solo para que soportemos, no solamente para llegar al final de la semana, sino para que encontremos algo realmente de provecho para nuestra vida intelectual, religiosa y vocacional. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.